El pasado sábado 21 de mayo, la administración municipal realizó la apertura formal de la vía que conduce hacia el corregimiento Río Verde de los Montes. Oficialmente, ya hay vía hasta la vereda La Soledad. Según los habitantes de las veredas de este corregimiento, desde hace más de 50 años estaban esperando que la vía llegara hasta la vereda La Soledad. La carretera como tal, yo cuando llegué, había un tramo hasta la vereda Guayaquil, que lo iniciaron hace más o menos 57 años, ahí cerquitica Guayaquil. De ahí para acá estaba abandonado totalmente, no había carretera, era un río destapado, un río seco. Y poco a poco las comunidades sostuvieron el camino real, que para tránsito de personas y de mulas con carga hasta Guayaquil. Muchas veces durante años nos tocó caminar hasta el municipio de Argelia porque ni la carretera estaba transitable siquiera. Y ahora en esta última administración y en la anterior nos dieron el buen regalo de llevar a término la construcción del carreteable hasta La Soledad, cosa que, pues, que creíamos no realizable porque pues, es un proyecto bastante que demanda bastante gasto, bastante inversión, tiempo, y afortunadamente hoy lo estamos inaugurando. Pasaron muchos alcaldes por la alcaldía, lo que hace que este proyecto está arrancando. Como bien lo decía yo ahora en el Recorderes, desde 1984 comenzamos con esta obra, o sea que serían 38 años que llevamos funcionando, pero hubieron 10 años perdidos donde las administraciones pues en ningún momento tuvieron en cuenta esto para nada. Simplemente tenían a hacer campaña, a pintarnos pajaritos de oro en el aire, pero las promesas fueron llevadas por el viento, en ningún momento nos fortalecieron para nada. Entonces, gracias a Dios, de que el doctor Obed, pues con su sacrificio y con su aporte y el aporte de toda la comunidad, logramos de que hiciera la brecha. Ahora llega el doctor Edwin a terminar ya la obra, como bien la vemos. Es algo que se merece verdaderamente un saludo de gratitud. Yo agradezco a la comunidad y a los alcaldes de Edwin Montes y Obed Zuluaga, porque por ellos tenemos, pero hasta ahora la carreta ya ha llegado hasta aquí hasta a La Soledad, y esperamos que tal vez de pronto sigamos hasta La Ciénaga, hasta el Brajilal, donde empatemos con la otra de que viene del Retiro, de Cocorná, Antioquia. Entonces, yo agradezco todo esto porque en realidad llevamos muchos años esperando este proyecto. Y solamente ahora se cumple y se ve. De todas maneras, muchas gracias, Dios les pague. Cerca de 16 kilómetros separan a la vereda La Soledad de la zona urbana del municipio de Argelia por vía carreteable. Y ahora se le suman los 9 kilómetros que han sido aperturados. Después de mucho trabajo, después de haber articulado y aunado esfuerzos con las juntas de acción comunal, con la gente, y aprovechando pues, el tiempo de la mejor manera posible, y a pesar de las dificultades como por ejemplo el invierno, logramos volver este sueño realidad, y repito, un sueño de muchas décadas. Pues, es un sentimiento de emoción, créanme que cuando llegué ahorita en carro aquí se me encharcaron los ojos de la emoción, de ver la alegría de la gente y de ver una obra que mucha gente pensaba que era imposible de hacer, pensaban que eso nunca iba a ser real. Entonces es emoción, agradecimiento también con la gente que estuvo pendiente, con los líderes, con los presidentes, y gracias a eso, gracias a Dios, pues entonces hoy pueden llegar y salir con los productos y hacer las diferentes vueltas y al pueblo en carro, en escalera, desde el centro del corregimiento. Entonces nos esperan muchos retos porque hay muchas más veredas que hay que conectar, pero por lo menos logramos este hito, llegar a La Soledad, al centro del corregimiento de Río Verde de los Montes, para mejorar la calidad de vida de las personas que aquí habitan. Ante la apertura hasta la vereda La Soledad, las demás veredas y sus habitantes ya le solicitaron a la administración municipal que los comunique por vía vehicular. Un mensaje claro que quiero yo dejarle a ellos es que seguimos pendientes con la obra San Jerónimo La Capilla, que también es una inquietud que nos tiene molestos y que verdaderamente estamos confiados de que con esta administración la vamos a tener Dios mediante, porque ha sido promesa de ellos también. Ojalá tengamos esta obra y que muy pronto la estemos inaugurando también allá en la vereda La Capilla, que beneficiaría a las veredas La Capilla, La Montañita, San Jerónimo y Murringo. Que la capilla también ha sido un centro donde hay una capilla muy hermosa y un caserío pues que también verdaderamente vale la pena tener allá
un reversadero.